siguiente reflexión del programa con Esteban del Campo. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo andás? Buen día, Adrián. ¿Cómo estás? Para la paz, ponerse a leer, agarrar un buen libro, siempre es un buen proyecto para el fin de semana. Esteban, ¿con qué venís? Vamos a hablar de Manuel Mujica Lainez. Muy bien. Mañana se cumplen 101 años de su nacimiento. Un tipo muy culto, un erudito, estudioso de lo que hoy conocemos como las industrias culturales. Vendría a ser un Beatriz Sarlo de su época. Claro. Un tipo súper interesante. Que tenía una prosa muy refinada, escribía entre realidad y fantasía y lo hacía de una manera magistral. Fue periodista, se acercó a la literatura gracias al periodismo, era amigo de uno de los Mitre y logró entrar en el diario La Nación. Uh-huh. Y escribía en la sección Sociedad al principio y después, bueno, empezó a viajar, lo mandaban a viajar y escribía crónicas espectaculares de viaje, buenísimas, que algunas se encuentran por internet, así que está bueno. Pero la novela de la que vamos a hablar hoy es La Casa. Muchos críticos literarios hablan de una saga, la saga aristocrática porteña, que está compuesta por La Casa y otras tres novelas más. No porque haya una historia que sea similar o se continúe o los personajes sean iguales, sino porque lo que las iguala es la mirada que Mujica Lainez tenía de la alta sociedad porteña, alta sociedad a la cual él pertenecía y conocía mucho. Y lo más interesante que tiene esta novela es que la protagonista, la que nos va contando en primera persona la historia, es precisamente esta casa. Es la misma casa a la que va hablando, una casa señoral que fue construida a fines del siglo XIX y que la están demoliendo. Entonces ella empieza a recordar sus 68 años de vida con mucho sufrimiento y mucha vergüenza de ver cómo empiezan a arrancarle los escalones de mármol de la escalera o le rompen las paredes. Así nos vamos a ir adentrando en lo que fue la historia de la gente que vivió en esta casa. El primer dueño era un senador muy influyente del país que se codeaba con el presidente, con las más altas esferas políticas del país, que cuando muere le deja la casa a su hijo mayor, que mantiene el prestigio y el estatus de esa familia, pero que cuando muere y la casa queda en manos del hijo menor, un pibe muy mediocre y muy dominado por las mucamas que trabajaban en esa casa, termina perdiendo todo. Las mucamas se adueñan de la casa y la llevan a la ruina. Vamos. Y por eso la empiezan a demoler. Y acá hay algo muy interesante, que hay un análisis literario clásico ya acerca de esta novela. Mujica Lainez, bueno, así como Borges, que era muy amigo, era un ferviente antiperonista. Entonces lo que dicen es que la casa es una metáfora de cómo él vio la historia reciente de un país que fue construido por familias patricias, que lo llevó a épocas de esplendor, pero que después fue destruido por los plebeyos peronistas. O sea, claro, no, porque La Casa es un libro de 1954. Exacto, de 1954. Con lo cual es coincidente con la caída de Perón, prácticamente. Entonces lo que él hace, bueno, no por nada, las peleas domésticas, cuando se adueñan de la casa, las llevan a la ruina. Entonces lo que se dice es que sería una metáfora de lo que él consideraba que estaba ocurriendo en aquel entonces en el país. Bueno, una buena recomendación de Esteban del Campo, recordar a Manuel Mujica Lainez, Manucho, ¿no? Un gran escritor, buen consejo, Esteban. Buen fin de semana, 8:55. Chao, Esteban, perdón, ¿eh? Chao, Esteban. Chao.